Mondragon Unibertsitateak Erasmus Mundus proiektua kudeatuko du datorren urtetik aurrera. Batzuk dagoeneko lanean dihardute eta gu Arrasateko Goi Eskola Politeknikora etorri gara proiektuak zertan datzan jakitera. Es un proyecto europeo, un proyecto que está subvencionado por la Comunidad Económica Europea y se encuadra en, bueno, el esquema de Europa de subvencionar o ayudar a los países que están en desarrollo. Y en este sentido lo que se hace es subvencionar la movilidad de estudiantes de 9 universidades latinoamericanas, incluidos también no solo las partners sino los países, a 6 universidades europeas. Bueno, ba, Latinoamerikatik Europako unibertsitate batera etortzeko aukera edukiko da. Horrek suposatzen dauenekin, ez? Esperientzia internazional hori, Europako unibertsitateetan, ba, bueno, eurakin konparatuta igual, garatu hau dauzen herrialdiak dianez, ba, unibertsitate horrek aukera geixo egongo ezte eurari bebai, ba, eurak gura duen kanporretan garatu ahal izateko, ez? Eta gero eurak, ba, bueno, eurak herrialdera bueltatzen dianean, ba, hemen ikasitako dana han implantatzeko eta martxan ipintzeko. Y en nuestro caso, pues entre la Universidad Panamericana Unipanamericana de Colombia, que es nuestro partner allí, y nosotros pues vamos a coordinar el proyecto. Zailian esleitu zitzaigun proiektu hau, eta bueno, irailian ingen duen bazkide, unibertsitate bazkide geran danokin bilera bat iraila herrialdera. Ba, bueno, proiektu martxan jartzeko ze prozesu hartu behar ditugun, ondorengo hilabetetan, eta behar dana martxan jartzeko. Eta uain gaude, ba, prozesu hori martxan abilan jartzeko prozesu bete-bete horretan. Bueno, es un programa que es muy exigente desde el punto de vista de selección de estudiantes. Entonces, abrir el proceso de selección en noviembre, luego en Navidades hasta enero, así, tener el proceso de selección en las universidades de origen, en Latinoamérica, y luego esa primera selección se va a ver a chequear, digamos, aquí en Europa, por las 6 universidades europeas. O sea que esperamos que para marzo, abril, empecemos ya a mandar las confirmaciones a los estudiantes de que les hemos concedido la beca y que pueden empezar a moverse, ¿no? Erasmus Mundus oso programa entzutetsua da, eta bueno, privilegio badakona da, Europak mugitzen dauen programa bada, eta bueno, argi dau, aukera oso ona dela edozein ikaslerentzako holako programa baten parte hartu alizatia. Eta gainera, espero du lehenengo konbokatorixa honetan, 1000tik gorako eskaera kopuru eukikula. Tiene una parte también que no aparece tan escrita o tan visible en la convocatoria, ¿no? Porque se habla de movilidad de estudiantes, se habla de ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo movilidad, pero también tiene la otra parte que es de relaciones, ¿no? De relaciones con Latinoamérica, de relaciones con otras universidades, con otro tipo de gente, y bueno, en ese sentido se abren un montón de posibilidades a futuro.